tengo un chupón, pero no me atrevo a usarlo de esta manera. Ah. Oh, fuck. Y ya me quitaron mi chupón, muy bien. No tengo tu verdad. Ay, yes. Estúpido. Se fue alguien. Oh, pues. Olvida. Lol. Uy. Yes. La aventé a uno del otro equipo para meterla, fíjate. Toma. ¿Ves? Me apareció aquí un cubito extraño en la pantalla. Ah. Yes. Se aventé. Mírame, mírame. Lol. ¿Dónde las voy a encontrar? Me decía mamá que de la magma podías encontrar, y pues ya ves que son un poquito más ricas. De la magma. De la magma. Pero decía. Me alcanza para cambiar algo, creo. Ah, no, no me alcanza. Ah, no, sí. Oh, ah, pues. Pero son cosas feas. Ah, no, sí. ¡Oh, pues! Pero mejor le seguimos, ahorita a ver. ¡Ah! Muy bien. Si no, buscarlas nosotros también. Sí. ¡Ay! ¡Ay! No. Casi te caigo encima por culpa de estos tarados. What? Mira, que como me patearon y me empujaron y me volaron. Mira. ¡Güey! ¡Güey! Porque de hecho yo se lo había dicho más bien así como que pues si ya no las encuentro, pues ya ni modo, ¿no? No lo hacemos. Ajá. ¡Ah! Eso fue mi culpa por congelarlo. ¿De inicio la chaquedad? O sea, no te estoy enseñando eso, eso obvio. No. Lol, no. No. Ay, mira. No mames, ¿qué hice? Aparentemente nada. ¡Anoté! ¡Ay, güey! Ah, ¿no viste que yo la salvé? No, estaba ocupado estando descompuesto. Y de portería a portería. ¡Ah, que la coneja! ¡Ay! I don't even know what's going on. Me descomponen, me patean, me empujen. ¿Ves? Pero se la acomodé ese güey.
Poncho. ¡Yay! Muy bonito. ¿Qué pedo con ese güey? Bueno, ¿por qué la avientan para acá? Estoy virola. Un tantito, sí. Yes. Adiós. Yes. Mira qué hermoso. Pura matemática en acción. Que eso se le puede llamar hablar, ¿no? ¿En su afán de parecer puertorriqueño? No sé por qué eso es una moda, es como, ¿por qué? Lo más gracioso son los españoles hablando como puertorriqueños, no puedo con eso. Bueno, cantando como puertorriqueño. ¡Oh! ¡Ay, estúpido! Nada, era también tenía un chupón, ¿no? Era huevo. ¡Yes! No. ¿Alguien quiso hacer triunfos robados? Yo. A la grosería. Y mira, me la llevé a Rete Boneto. ¡Ay, estúpido! ¡Ay, estúpido! ¡Alguien remátela! ¡Oh, por Dios! Lo siento. Lul. Para los que viven la intensidad del fútbol. Oh. Para el equipo de Boston Uprising. Bueno. Ya no es más. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No mames! ¡La sacaron! ¡Pánico! ¿Lo dije? Es que no me fijé ni si le iba a pegar, ni si iba bien. Yo solamente me aventé, mira, güey. Y dije. Así es. Son como las novias rusas por correo. ¡Ándale! Sí. ¡Justo! ¡Ay, estúpido! Me quedé quieto porque dije, no, si no la voy a cagar y mira. ¡No! ¡Yes! Suavecito. ¡No! ¡No! ¡Ay, sí! ¡Sí pudimos! No gracias a Fips. Porque te empujé y te quité de la portería. Ok, ese güey. Anotando por nosotros. Alguien aparte. No la culpo. ¿Tiene hambre o tiene ganas de ir al baño? No, hambre. Arr. Lul. No, no es. ¡Sí! No, si me asusté. Oh, pues. No lo veía venir. Yes. Teamwork. Ya me gana. Tienes que verla de nuevo.
Oh. Sí. Para que sepas quiénes son la Vegan Police. Mira, Kiki, a huevo yes. Estúpido. Quita el portero que estaba ahí derpeando. Ya, quítate. ¿Por qué hago esto? I don't know. No suframos, así es. Lol. Madre. Ay, estupidez. Ahora, vamos, ahora, Kiki. Ahora. Yo te guiaré por el camino de la acción. Yes. Creo que ya dos de ellos ya dicen ya. Sí, y aún así no logramos anotar. Pues es que estoy virona. Ahí está. Metí yo porque ya estaban ahí. Que el primer gol, el otro güey cuando... ya estaba un güey ahí derpeando. Es lo que te digo, de hecho cuando te anotaste el de hace rato ya había uno ahí boca abajo. Digo boca arriba. La violencia, ese era mi gol. Leonard Nimoy. Va atrás de ti. Toma. No, violencia. Es que la quería meter él y yo dije, no, no. No, mío. No, Irene, ¿qué hacen? Y tú rodando encima de él. Oh, pues. Allow me to farolear. Exacto.